Muy bien, para Agencia de Noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con el concejal de Barrio 88 y precandidato a la renovación de su banca, Guillermo Jerez. ¿Cómo estás, Guille? Andrés Batistela te saluda. Hola Andrés, buenas tardes, como siempre. Guille, están lanzando en el marco de esta campaña, bueno, una suerte de consigna, de un pacto para vivir mejor. Queríamos que nos expliques un poco cuál es la propuesta. Bueno, un poco es el eslogan para estos últimos 15 días de campaña, que tiene que ver con lo que venimos escuchando a partir de la escucha activa en distintos barrios de la ciudad y de distintos sectores sociales. Lo que nosotros creemos que la política tiene que ofrecer es justamente un pacto fundado en qué, en el compromiso, en la palabra, entre los sectores, porque esto, lo que estamos diciendo también, que no se va a cambiar, no se va a modificar a partir de la palabra, de la acción de un solo dirigente político, sino que la clase política tiene que hacer un pacto con la ciudadanía, con cada vecino y con cada vecina de la ciudad. Y cada vecino y cada vecina de la ciudad tiene que hacer su parte también, porque si no es como que delegamos todo en los políticos, que es la representación política, que tienen una parte de responsabilidad, pero también en las democracias hay una parte que le corresponde a la ciudadanía, a cada vecino y cada vecina tiene mucho para aportar, tiene mucho para decir y tiene mucho por hacer. Por eso, en este momento, creemos que los problemas que tiene nuestra ciudad, los problemas que tiene nuestra sociedad, se resuelven de manera democrática, de manera participativa, participando activamente. Por eso estamos proponiendo un pacto para vivir mejor. Esto es, creemos, lo que está esperando la sociedad y que nosotros humildemente estamos proponiendo para encarar este tramo final de la campaña. Pero ¿cómo hacemos, Guille, para que esto no quede en palabras o, como suele pasar a veces, se arma una mesa de diálogo del consejo de tal cosa y no se lleva a la acción? ¿Cómo llevarlo a la acción? Bueno, nosotros tenemos una banca de concejales, vamos a impulsar ahora tres ejes, por eso decimos que un pacto para vivir tranquilos, para resolver el problema de seguridad. Tenemos tres propuestas para la seguridad concretas y que se sustentan de lo que te acabo de decir, la participación activa de la ciudadanía. Creemos que también hay que hacer un pacto para tener trabajo digno para todos. El municipio tiene mucho por hacer en relación a eso. Es una de las demandas que más hemos escuchado en estas recorridas que llevamos hace varios meses por distintos barrios. Y también un pacto para tener un techo digno. El municipio tiene mucho para hacer en materia de alquileres, en promover también el acceso a la vivienda desde el punto de vista municipal, con políticas municipales para sectores que por ahí no son escuchados, como son el sector de monotributista. Hoy el acceso a la vivienda propia es una utopía, alquilar es una pesadilla. Creemos que también tiene que hacer mucho para dar ese tipo de respuesta. Entonces, si podemos responder y hacer un pacto para vivir tranquilos, un pacto para tener trabajo digno para todos, un pacto para tener un barrio digno o un hábitat digno, me parece que vamos a encontrar un principio de solución. Nuestra tarea como concejal actualmente y como estamos candidatos a renovar la banca es justamente ahorrar el compromiso y poner esos temas. Creemos que esos son los temas que son urgentes para nosotros, que no pueden aguantar un minuto. Y esos son los temas con los que vamos a ir a confrontar con el resto de los candidatos. Y va a depender un poco también de los consensos que se logren. Pero en cada uno de los ejes que te acabo de mencionar, tenemos propuestas concretas para llevar adelante. Claro. ¿Qué evaluación haces, Guille, de la campaña por parte de las principales fuerzas políticas, o me atrevo a decir, de una fuerza política que es la que posiblemente termine colocando al intendente o a la intendente, y me refiero a Unidos para Cambiar Santa Fe, ya en estos últimos 15 días? ¿Cómo ves que se encaró la campaña desde los partidos más grandes? Vos sabés que no estoy mirando mucho las campañas de los otros partidos, estamos como muy concentrados en el día a día y en la cotidianidad de nuestra campaña. Lo que sí puedo decir es cuál va a ser el resultado de esa campaña, independientemente de quién quede primero. Lo que tenemos es que se han concentrado las fuerzas políticas que han gobernado la ciudad desde el 2007 a la fecha. Y con independencia de lo que parecía que eran oposiciones, van a estar todos juntos en la misma lista de concejales. Entonces, ¿qué tenemos para decir nosotros? Es que justamente esta agenda que estamos proponiendo es la agenda con que queremos interpelar, que ha gobernado y gobierna la ciudad desde 2007 a esta parte. Y si tenemos esas materias y esas asignaturas pendientes de la ciudad, es porque esas fuerzas políticas no han podido resolver al menos esos problemas que hoy aparecen como con más urgencia y más apremiantes.
Claro. La última entonces, Guille, ¿por qué al ciudadano y a la ciudadana decirle que le confíe el voto a Barrio 88 en estas PASO para estar en las generales? Que somos una fuerza que se ha tomado el compromiso y ha tomado el toro por las astas. Nosotros entendemos que las cosas se transforman participando y la mejor y la más genuina manera de resolver las cosas es participando. Nosotros hemos conformado un partido municipal desde abajo y desde ahí hemos hecho todo el camino para encontrar la respuesta que por ahí la política tradicional no la ha encontrado. Tenemos un camino, tenemos un recorrido, tenemos experiencia y creo que es el momento de volcarla para poder llevar adelante esas transformaciones y que es necesario que Barrio 88 siga creciendo, porque si Barrio 88 sigue creciendo, si tiene más voto va a tener más poder y esas transformaciones quizás no sean tan lejanas y van a ser más posibles y más cercanas. Por esas razones creemos que tiene que apostar nuevamente por Barrio 88. Es un partido joven que estamos haciendo y que tenemos mucho para darle a la ciudad de Santa Fe. Guille, como siempre, gracias por tu tiempo y la seguimos pronto. No, muchas gracias a vos, Ale. Hasta pronto. Un abrazo.